Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Buenas noches, Mercé. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, hoy por fin vamos a conocer al Recolector de Almas. El Recolector de Almas nos va a contar historias en diferentes programas relacionadas a los asesinatos, misterio, leyendas. En este caso... Creo que vamos a hacer un programa que da bastante miedo, ¿verdad, Hugo? Porque vamos a tocar eh, el tema de los asesinos en serie, pero sobre todo destacar la inteligencia que tienen estos seres humanos que se llevan a, se lleva a una línea perturbadora, se lleva a un trastorno mental, diferentes trastornos mentales, y el Recolector de Almas nos va a ir explicando... Sobre toda la historia de un personaje que hubo, si te parece. ¿Empiezas tú comentando y presentándole? Recolector de almas, buenas noches. Eh, buenas noches. ¿Cómo estamos? Es, yo pues tengo bastante frío porque estoy aquí en medio de, de una carretera. Solamente tengo la lumbre de un farol. Y voy andando tranquilamente, aunque, aunque hablando de estos temas uno se intranquiliza, ¿no? <laughs> Siempre tener un asesino en serie en la mente no tiene que ser nada bueno. Eh, si te parece, eh, para entrar en materia, recolector, ¿qué es un asesino en serie? Pues un asesino en serie es un individuo que realiza al menos como mínimo tres asesinatos, homicidios, en un lapso de tiempo de unos 30 días. El término se lo puso Robert Repsa en los años 70 por los acontecimientos que hubo sobre un asesino en serie bastante conocido, que es Ted Bundy. A partir de ahí, los individuos, por decirle individuo, podríamos decirle persona o, o personas o, o asesino, a partir de tres personas se dice asesi asesino en serie. Antes no valde. Realmente, eh, cuando hablamos de terror, Podemos sí. eh, relacionarlo con este tipo de, de mente, ¿no? Porque mmm, yo estoy acostumbrada a ver en programas siempre eh, que relacionan los fantasmas, los espíritus, las casas encantadas con el miedo. Y en este caso, cuando nos ponemos en contacto contigo y nos empiezas a contar tu recorrido, el conocimiento que tienes y sobre todo el perfil de estas personas, mmm, yo reconozco que me estremezco porque además. Leo frases de estos asesinos, eh, veo cómo describen los actos con esa eh, manera tan fría, tan hermética, que me pregunto: ¿el miedo viene del campo espiritual de estos fantasmas o del ser humano en sí? Bueno, en el caso de, de este, bueno, del de asesino que vamos a hablar y de otros muchos, yo pienso que que tiene mucho que ver con la, con la vida que han pasado, ¿no? sobre todo la infancia. La infancia es algo que los traumatiza bastante, que no significa, que no quita, que tengan cosas del pasado o de, o sea, de sus antepasados. Así podríamos hablar de constelaciones familiares, que de eso tú sabes bastante, mm. ¿eh? <laughs> que ahí le pueda dar algún indicio psicológico en el tiempo y se arriesga ahí. Pero en el caso de, de algunos asesinos, la verdad es que dan bastante, bastante más miedo que un fantasma, por lo menos a mí. Y yo he visto las dos cosas, bueno, a uno sobre todo. Sí, sí. Más adelante hablaremos también de fantasmas. ¿Y en quién nos vamos a centrar hoy? ¿Qué asesino en serie eh, nos vas a describir, nos vas a contar? Bueno, hoy vamos a hablar de Edmund Emil Kemper III, es un chavalote, por así decirlo, que nació en California en 1948. Y bueno... Le dio por, por, bueno, por matar a gente. ¿no? Tenía esa especie de hobby. El pobrecillo, no sé si sería por la altura, medía 2,06, un animalismo un animalaje de, del campo, y 136 kilos de peso. O sea, que ya la figura en sí de esta persona, al verlo, tenía que ser impresionante. O sea, tenía que ser una cosa exagerada. Como decimos aquí en Andalucía. ¿no? O sea, eh... Un gigante, ¿no? Un gigante que te lo encuentras por la noche y ya solamente, como bien estás diciendo, solamente al ver eh, la altura, vamos, ya saldríamos todos corriendo. Hombre, viene con la altura eso y con esos brazos, yo digo, este hombre, algo le pasa. <laughs> o viene por mí, por algún motivo, o darme un abrazo muy, muy, muy fuerte. Eh, yo he estado, a mí, si me lo permitís, yo he estado viendo pues unos cuantos vídeos sobre, sobre este señor. Y a mí lo que más me sorprende es la tranquilidad con la que habla, cómo le hacen una entrevista sí. y cómo responde eh, sin ningún problema, sin ponerse nervioso, con una tranquilidad eh, pasmosa. O sea, parece, parece mentira que, que, se haya, que se haya cargado a tanta gente. Y de la manera que se la, que, que los ha matado, y luego lo que ha hecho después con ellos, una vez de matarlos. O sea, es que es una es una tranquilidad que, que da miedo, efectivamente, da miedo. Pero, recolector, cuéntanos, cuéntanos algo sobre la infancia de este pequeñín que tan dulce. Sí. Chiquitín, un chiquitín. Eh, yo creo que su madre en algún momento de su vida le diría chiquitín, ¿no? O peñí, eh, ven para acá. Y Edmund iría para allá. Pero el problema, sí, hay que llamarle problema, porque en el caso de este, de este tipo de personajes, no sé si es mejor decirle problema a alguien que mata. Yo tengo una esquizofrenia, tampoco no sé si es bueno o decir que está hecho por bon, como, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Tú estás hecho por boquillo. Y yo creo que Edmund, ahí la infancia que pasa es bastante traumática. Eh, la madre tiene un o sea, se separa del padre, los deja, los abandona prácticamente ¿no? Y la madre, pues, lo toma con él, toma como referencia que Edmund es el culpable porque se parece a su padre físicamente, porque piensa que es él, e incluso eh, en la casa lo, lo, lo mete abajo en el sótano para que a, no le haga daño a sus hermanas, uh -huh. porque piensa que él es un psicópata, no iba no mal encaminado. Me va mal encaminada la mujer, todo hay que decirlo. Al hecho es que le mata, o sea, le, le manda para comer cabezas de pescado. Madre mía. Entonces yo me imagino un niño tan pequeño, ¿no? En ese caso de como Edmund, en un sótano totalmente a oscura, con el odio de la madre y le daba sopa y tranchete por debajo de la puerta también, en algunos casos. Y yo creo que eso a cualquiera le traumatiza, ¿no? No sea hasta el punto de querer matar a la gente. Pero miedo da. O sea, ya la madre ya está dando una, una información de que la madre también está tocada del ala. Sí, y de hecho está incluso creando una fobia a las mujeres, ¿no? Porque eh, tengo entendido, eh, por lo que he estado documentándome, que además este muchachito, ¿no? ya en, la edad de, eh, ah. en una edad temprana, eh, eh. mata un animal y eh, lo entierra, lo desentierra. ¿Qué? le arranca la cabeza, le coloca un palo a la cabeza y la coloca, eh, lo coloca como eh, un totem, un tótem al lado de su cama, porque dice que era una manera de, bueno, pues de, de hacer, de realizar oraciones, ¿no? Como el que va a un altar. Entiendo que sería como un altar. Eso ya es sorprendente porque nos está describiendo que indistintamente. La madre, pues, eh, también roza eh, pues un perfil psicótico, ¿no? Eh, está describiendo ya un niño, pues, con unas acciones un tanto especiales y extrañas. Este, este niño crece en un ambiente familiar eh, normal. ¿Hay una separación de padres? ¿Sabes algo más de, de cómo fue? Eh, cómo era el ambiente en sí? Hombre, pues, suponemos que. Bueno, hay varios estudios sobre eso, ¿no? Hay varias perspectivas, ¿no? Que se supone que el padre los abandonó, como he dicho antes, de pequeño, uh -huh. eh, por una infidelidad. Uh -huh. eh, la madre lo acusa a él, ¿no? Uh -huh. E incluso se dice que no, que simplemente que el padre se fue y ya está, ¿no? Y que la abandonó y que la madre porque creo que muy agraciada no era la pobre. No bueno, lo sabemos. No sé si... En fin, tú sabes todas las cosas que para a los asesinos, en serio. Pero también hay una cosa también muy importante. Hay que, fotos, pro... hay fotos, ¿eh? De la madre por sí, internet, sí. sí. Sí, sí, vamos, no sé. En sí. fin. Sí, no sé, por decirle algo, ¿no? Pero hay, también hace rituales sexuales a las muñecas de, de las hermanas. Madre mía. O sea, y todo eso tiene que ver... Eh, con lo que tú me estás diciendo no De, del animal que entierra es yo creo que él también tendría información de otras cosas igual que todos los dos niños no hay niños que nos da por lugar las canicas y ya al cielo sí lo voy y ya tipo le daba por matar a animalito y, y enterrarlos. Y, y colocarlos luego como, como totem. claro cada uno se divierte como quiere no sí sí la verdad es que sí sí eh, además también eh, hablando del tema de constelaciones no de llevar esa línea esos antecedentes esos roles familiares también vemos que tiene una abuela que también es un poco nerviosa y por lo que nos hemos documentado, también la abuela eh, pues, padecía de trastorno mental. Sí, todo eso, todo es que todo tiene una, una aplicación ¿no? O sea, la, la abuela se lo paga a la madre y la madre al niño, ¿ya sí, <laughs> está? Sí, sí. Además, abuela manipuladora y maltratadora es como él dice en una sí. entrevista que le hacen. Dice, mi abuela era manipuladora y maltratadora. Pero hay una frase que me llama mucho la atención que... Que en una entrevista también dice, y luego se queda escrita en varios artículos, dice: Me preguntaba lo que sentiría al matar a mi abuela. O sea, tenemos aquí una mente que encima no solamente eh, ejerce la acción, el asesinato, sino que la mente empieza a tener inquietudes. El, ¿Este asesino iba por las mujeres? ¿También mataba a hombres? Bueno, mató a su abuelo después. Se mató a, a la abuela y después mató a su, a su abuelo. Y lo por... mató con 15 años. Y qué crimen, ¿por qué crimen empieza este señor que sea así un poquito más conocido? Pues uno de los crímenes más, bueno, el, el más conocido son es ese, principalmente. Mata a su abuela y a su abuelo uh -huh. en un viaje que empieza a, a vigilar los colegios de, de las niñas, porque empieza a vigilar a las quinceañeras con 15-20 años y se pone allí con el coche a dar vueltas por el colegio. Era un tío bastante amable. ¿eh? O sea, de hecho, de hecho cuando lo, lo meten en un psiquiátrico como unos 15 años después de matar a, a, lo, a los abuelos, se hace amigo del psicólogo. Madre. O sea, el tío tenía don de palabra. O eso, o por perdón de la palabra, acojonaba un huevo con dos, cero, seis, claro. Entonces, es mejor hacerse amigo que de, no llevarle la contraria. Sí, sí. Es un lo que tú quieras, mi alma, le diría el psicólogo, supongo. Por lo, tanto, por lo tanto, me imagino que cuando pasa, claro, se hace amigo de, de las niñas, es un tío bastante agradable, muy amable, muy educado. Eso es algo que, que siempre llama la atención, ¿no? Y bastante frío y calculado a la hora de después de haber hecho las cosas. Pero él siempre tiene una cosa con las mujeres, y sobre todo con las niñas, porque son niñas, al fin y al cabo, 15, 20 años, es que él no se piensa que es una persona atractiva. Entonces se retiene mucho, ¿no? Se retiene mucho el hablar con ellas, eh, entablar un tipo de conversación, eh, las estudia bastante antes de, de, de pensar ya que las quiere matar, ¿no? Cuando coge a estas dos niñas y se las lleva a un paraje, primero mata a una y después la otra se da cuenta que, que viene con sangre y sale al correr. Entonces él, lo que hace es matar a las dos. No tenía pensado matar a las dos en un principio. Si lo a una y a la otra quizás pues, bueno, por jugar con ella violarla cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. el, el caso es que ya empieza ya el tema del totem ese que tú has dicho, uh -huh. pues le da una idea un poquito más macabra y, y le da por, como les decía, desenroscar cabezas. Vale. No ya cortarla ni degollarla, sino desenroscarlas. Imagínate un tío de 206 con una niña de 1,50 que es casi la mitad. Con esas pedazos de manos viniendo hacia ti. O sea, tiene que ser. Eso sí que es terror. No un, no un fantasma que. Sí, sí. O sea, es que de hecho, a ver, me lo estoy imaginando porque, claro, lo estás explicando y evidentemente la, la imaginación, ¿no? Le empezamos a tener esa visualización creativa del hecho. Eh, o sea, desenroscaba. Es decir, ¿me estás contando que le hacía un giro a la cabeza como si fuera el tapón de una botella? Decía eso, que desenroscaba cabeza. Madre mía. Claro, yeah. ya, es que eso es una barbaridad. Eh, pero, tienes que tener mucha fuerza, ¿no? Porque realmente, eh, bueno, sí, estamos hablando de un señor grande, estamos de acuerdo, las manos muy grandes, pero tienes que tener muchísima, pero muchísima fuerza, porque es una parte de, del cuerpo, eh, es una de las partes del cuerpo más duras, que, que de hecho, cuando hay una decapacidad, hay, hay, hay que hacer una decapacidad, hay, cuando se. Cortar las... el cuello, que, que, que me quedo trabada. Cortar la cabeza. Decapitar, <laughs> cortar cabezas, eso es. Eh, es una zona muy dura, es una zona muy dura. ¿Sabes si eh, este señor hacía algo luego con las cabezas? Eh, bueno, sí, es lo que hizo después, más adelante, en, en algo que confesó a la policía y, y bueno, y se supo, es que enterraba las cabezas de sus víctimas delante de la ventana de su madre, ¿Mm? para que las mirara eternamente. Entonces o sea, tenía tanto odio a la madre que sus trofeos, por así, por así decirlo, ¿no? que todos los asesinos en serie se guarda algo de sus víctimas y él le daba por guardar cabezas. Y los, las enterraba enfrente de la ventana de su madre del dormitorio, mirando directamente a la ventana. Eh, imagínate esa escena, ¿no? Cuando encuentran las cabezas la, los policías y ven. O sea, tiene que ser una cosa súper macabra, ¿no? Con niñas tan, tan jóvenes y. Aparte. Aparte, es lo que hacía con, con los cadáveres una vez que las, los había, o sea, evidentemente matado, claro, <laughs> las violaba. O sea, que, que el animalito, por decir el animalito en un tono, tono un poco más suave, aparte de degollarla, asfixiaba, en algunos casos, en otros las disparaba, eh, las violaba. En fin, completito la criaturita de Dios. Sí, la verdad que el tema ya de la necrofilia, yo creo que ya, ya completa la, la ración, como como dirían algunos. Eh, comentabas antes que, que se hizo amigo del del psicólogo de la cárcel en la que estuvo y de hecho por lo que me he informado el, le vamos le comió tanto la cabeza al psicólogo. Yo no sé dónde había estudiado también el psicólogo, sinceramente. Eh, mm. En qué universidad? Pero convenció a todos sus colegas para para pues eso. Eh, convenció a todo el mundo diciendo que ya estaba preparado, que ya estaba reinsertado y, mm. y volvió a salir a la calle otra vez y todo el mundo estaba convencido de que de que este animalito o este angelito de, de 206, como dices tú, eh, estaba ya listo para 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 estar en la sociedad, buscar un trabajo. Y, y, y bueno, servir a la sociedad como supuestamente se tiene que hacer. Pero ahí empieza de nuevo otra vez a matar, ¿no? Claro, ahí empieza de nuevo a matar una vez que él ve que es fácil. La cosa de los asesinos, la mayoría de ellos, porque a todos no los conozco, claro, les eh, es fácil matar. Una vez que matan a la primera víctima que que le, la, se les sube todo, todo para afuera, le entra de todo por el cuerpo a la hora de matar, eh, una vez pasado ese trance, para ellos ya empieza a ser fácil matar. Como bien, bien habéis dicho antes, las entrevistas que salen en, en YouTube principalmente, mmm, se ve un tío muy tranquilo, solamente llora en una de las, pequeñas, de las entrevistas cuando habla de su madre, cuando ya... Mmm, ha recapacitado, recuerda un poco ese momento, pero en ningún instante llora o tiene un punto de arrepentimiento. No, porque de hecho, le echa la culpa a su madre de todo lo que le. de todo lo que le claro. ocurre. De hecho, ya cuando la mata a ella y a la madre y a la amiga de la madre, ya deja de matar. Ya dice que su obra ya está terminada. Ya no hay más nada que hacer. Además, mata a su madre, que la mata. Eh, estaba dormida, se acercó a ella cuando estaba, estaba dormida, le golpeó con un martillo, le, le quitó la cabeza, violó su cabeza, violó su cuerpo y después llamó a la, a, la, a la mejor amiga de la madre y la mató, la invitó a cenar y la mató, la estranguló. Sin antes, o sea, antes había dormido durante cuatro días, cuatro noches, mejor dicho, con el cuerpo de la madre putrefacto, o sea, ¿tú la, la mente de este, de este tío, como tiene que ser que matar a tu madre, que se supone o suponemos o sabemos, ¿no? A ciencia cierta que es una de las personas más importantes de nuestras vidas, junto con nuestros hijos y nuestro padre, claro, no lo debemos a padre porque los padres parece que no hacemos nada. <laughs> pero algo hacemos, ¿eh? Algo hemos hecho. Ten cuidado, ten cuidado con lo que dices. Sí, sí, ya fue eso te dije. A mí me gusta, eh, me gustaría, eh, recolector, me gustaría sí. añadir un dato que es que eh, a su madre eh, después de todo eso que le hizo, eh, por lo que me he informado, le sacó las cuerdas vocales y sí, sí, la... y las tiró, eh, no sé si las tiró a la basura o las tiró ¿Regalas? Al aparatito este que tienen los americanos en la cocina, que le das un botón y se come toda la suciedad. O sea. Sí, sí, sí. eso lo, lo, lo incogió, las arrancó la, efectivamente. Y eso es la obra de teatro que hacemos con David y yo lo digo, ¿no? especialmente. Eh, le arranca las cuerdas vocales, o sea, lo que es la parte de la garganta, la tráquia, ¿no? Y la tira en lo que es el triturador de basura. El triturador, eso es. Y le salta a la cara. Qué le deliciosa. salta a la cara, o sea. No, no se queda, no te dura. Y le dice una frase que, bueno, no sé si eso ya ya confundo la realidad con la, con la ficción. Le dice: Ni muerta dejaba de gritarme. Madre mía. Madre mía. Si nos reímos por no llorar, ¿no? Porque realmente estamos poniendo aquí un toquecito de humor, porque menudas atrocidades, ¿no? Qué barbaridades se pueden cometer. Simplemente por, por un odio y bueno, pues eh, una desviación mental, claramente. El perfil criminal, además de. de este señor, eh, sí. dice que mataba a las mujeres, eh, puesto que era una preparación para matar a su propia madre. Un análisis psicológico que, que. se. bueno, psiquiátrico, más bien, que se le realiza, dice que, bueno, pues que es el perfil que ensaya practica la muerte de, de la madre a través de, de estas víctimas que nos estás contando. Claro. Eh, recolector ¿ sabes si en algún momento este hombre estuvo casado? Yo pienso que no Te no, lo comento creo, porque no. me llama la atención siempre he pensado que bueno y hemos visto ¿no? en series o en información pesazo. que sí que hay gente que, que asesinos en serie que han estado casados. Y han llevado una vida totalmente normal, ¿eh? El bueno, Bandy estuvo, estuvo casado, se casó, vamos. ¿Sí? Y, y la mujer pensaba que era un ángel del cielo, vamos. <risa> <risa> el tío mataba a todo. Vamos. Pero es que el Bandy <laughs> es un personaje, vamos. Esa es, es otra historia, vamos. <laughs> es que, por eso mismo, es una parte que me ha quedado por investigar y que me resulta muy, muy curiosa, no, ¿no? Porque ellos... Él no se casa, pr primero porque, como yo te he dicho antes, él se tiene muy poca autoestima. O sea, él cree que él es una persona, también aparte de, su, de lo que él piensa de, de sí mismo, la madre como le incurca, no sirves para nada, eres basura, eh, eres un desastre, en fin, él va creciendo con esa mentalidad y claro, efectivamente todos los asesinos que, o sea, los asesinatos que comete, como tú dices, es un ensayo para terminar su gran obra. Claro. Claro. O sea, cuando él termina, él, mat él directamente llama a la policía. O sea, no llama a la policía porque dice ya, ya he acabado, ya no tengo más nada que hacer. Claro. Hay gente que decían que, que le habían matado, en, o sea, que había sido ejecutado. Hay muchos, si tú investigáis por muchos sitios, hay algunos sitios que lo dan por muerto, pero no está muerto. Tiene 71 años, creo, 72. Y sigue vivo y coleando. Y coleando bastante grande, porque 2.06 da para mucha cola. Sí, pero además, Edmund, eh, según lo que yo también leo, este, este hombre lo que hace es, se entrega a la policía, ¿no? O sea, se entrega, como sí, has desentrega. dicho antes, pero eh, mayormente, a ver, entiendo, entiendo que ya eh, con el acto descarado de asesinar a su madre y a la amiga, ¿dónde te metes, ¿no? Yo entiendo que eh, eh, matar a gente, bueno, bueno pues lo puedes eh, tapar un poquillo, si eres un poco inteligente o bastante inteligente con la frase de no, no existe crimen perfecto, pero en el momento que ella eh, hace ese movimiento, él se entrega. Si no hubiera matado a su madre, ¿qué hubiera pasado con todo esto? ¿Seguiría matando? Eh, ¿Había pruebas evidentes de que, que la policía eh, ya tenía no, sospechas? No, la policía no tenía ni idea. Ni idea. La, policía, mmm, la policía hablaba con él. De ¿Mm? hecho, en uno de los asesinatos, lo, le llegan a parar y tiene el arma homicida en el, debajo de... O sea, debajo del asiento y uno de los cadáveres atrás en el maletero y el tío está tan tranquilo le dicen sigue para adelante Edmund. o sea nadie piensa que un tío así pues pueda matar o sea era un, como yo te digo era una persona bueno era ahí no o, supongo o como yo digo la obra de teatro él, era y soy una persona muy educada <laughs> sabes es que claro el tío es, tiene una apariencia física enorme pero por lo visto es como una persona muy amable, que puedes confiar como un osito grande, ¿sabes? Por eso las colegiales se le acercan a él. Claro. Porque no da ese aspecto de terror. Claro, pero de hecho, de casi todos los asesinos en serie suelen tener esa templanza, ¿no? No, sí, por supuesto. O sea, ah. eh, los asesinos en serie, la mayoría, la mayoría de ellos son gente muy fría, muy calculadora. Sí. Claro. Muy. A la hora de, 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 de las veces que yo he hablado con ellos ya te contaré alguna experiencia pues, eh, habla con ellos y te lo cuenta como si fuese algo un suceso que ha pasado en sus vidas y como te estuviesen contando pues mira, pues ayer estuve tomando unas lentejas con chorizo y morcilla y me encantaron y te está describiendo pues mira, ayer maté a una chica y me pareció bien le corté la cabeza y después la enterré es lo mismo para ellos es lo mismo no tienen ese ese punto de arrepentimiento. Uh -huh. Eso es lo que asusta. Ahí, en, la, en las entrevistas hay diferentes entrevistas en YouTube. Hay una que es la eh, está en versión original, subtitulada, que yo creo que ahí eh, asusta más porque no está doblado, ¿vale? Y habla sí. habla con su voz. Y hay dos momentos eh, que a mí la verdad que me, me me llaman bastante la atención. Hay uno que dice que él llevaba una doble vida. Y que a él mismo, que al mismo le asustaba llevar esa doble vida, como diciendo, es que, o sea, era era descarado, o sea, por un lado era un ser eh, súper simpático, súper amable y era el vecino perfecto, era Flanders, y, y por otro lado era un asesino despiadado que vamos que acababa con, pues con, sobre todo con las con las colegialas si era si era posible. Pero hay otra parte de la entrevista que le preguntan que por qué mataba. Y, y Edmund, pues muy tranquilo, dice que, pues eh, porque a él le costaba mucho llegar a las mujeres. Sí, ha aumentado el, claro. hace un rato. Tanto, en el Esa, tanto en el plano social, digamos, como en el plano sexual, además lo dice así, que le costaba mucho llegar. Entonces, claro, tenía que matarlas. O sea, sí. así de sencillo y así de, y así de claro. Claro, bueno, por eso te digo, para él. Su mentalidad es así, ¿no? Y la de los demás de asesinos en serie, por ejemplo, el, el hecho de Ted Bundy, era un ligón. Hmm. Ted Bundy era un ligón. Tío guapo, aparente. A este no le hacía falta nada. No hmm. tenía corto a las mujeres. Al revés, ligaba y una vez que las ligaba, cogía y las mataba. Las asesinaba. A este, ¿qué pasa? Claro, tiene ese conflicto interior, ¿no? El conflicto de quiero ser buen tío, ¿vale? Pero por otro lado tengo necesidad de matar. Claro. Y, y claro, después de la necesidad. Porque si hubiese matado a sus abuelos, que ya de hecho ya es un asesinato terrible, ¿no? Matar a tu abuelo y con 15 años mmm, ve que no pasa nada, porque lo sueltan, mmm, pues esa mente de ese niño ¿qué puede pensar. Un niño que con 15 años mata a su abuelo y no le pasa nada, le sueltan el psicólogo inteligente. Uh -huh. Le dice: eh, Eres el mejor, el moon. sigue con tu vida, mi hermano. Y el moon se va por ahí así sigue con la vida. Y más adelante, pues empieza matar, claro. ¿Por qué? Porque no se va a sentir culpable, porque nadie le está castigando. Claro. La única que le puede castigar es su madre. Hmm. Y su madre es su punto, es, es la meta, matarla. Sí, sí. Y además un perfil, volvemos al principio, una madre manipuladora y una abuela, según información, manipuladora y maltratadora. ¿eh? O sea, que es la línea que hablamos desde el principio, ¿no? Que esa línea de mujeres. Porque curiosamente, curiosamente, muchos de los asesinos en serie, eh, más que trastorno por parte de. del de padre, o sea, es decir, que hay una separación o el padre haya abandonado a la madre, es por el trato recibido con la madre. O sea, psicológicamente estamos viendo la importancia que puede tener. Eh, lo que es la educación materna, a ver paterna materna es necesario ambos eh, hacen la unión, ¿no? y la educación, pero a nivel psicológico como tengamos una mamá que está un poquito desviada vemos que la conducta del niño o bien es un asesino en serie o bien es un sumiso que recibe ese maltrato más adelante por un patrón que repite que es buscar a una pareja también maltratadora, eso lo hemos visto en muchos eh, psicoanálisis que, que hemos realizado Ahora voy a poner un poquito de misterio a todo esto. A ver, esto es un coloquio que vamos a hacer entre los tres y yo os voy a preguntar, ¿vosotros creéis que eh, este asesino en serie tiene solo un desvío mental o es manipulado por eh, algún espíritu, como suelen decir, perturbado o alguna fuerza negativa de otro plano que le puede inducir a llevar a cabo la atrocidad, por ejemplo, de... Girar un cuello y abusar sexualmente, no solamente del cuerpo, sino de una cabeza. ¿Creéis que podría haber aquí algo más? Bueno, pues podría ser porque no, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Tampoco le hemos preguntado demonio que tiene dentro. Oye, ¿tú, tú, tú, tiene, ¿tú por qué has cogido a Kemper? Uh -huh. eh, si hay un demonio dentro, hay una película, eh, voy a hacer una referencia, que se llama Escalofríos. Que está basada en una. O sea, después hay una serie de televisión que se llama Sobrenatural. Que es una caza, una caza de, van, de, van, de demonios y de vampiros después, ¿no? Que son esos demonios que tenemos dentro. Y en el caso de estos dos personajes de la película Escalofrío. Eh, el hermano, son una pareja, ¿no? El hermano piensa que su hermano está loco. Porque mata gente. Pero lo que realmente ve es que están poseídos por demonios o esas personas son demonios. En el caso de Kemper, pues puede ser, pero lo que queda puede ser que sí, ¿no? Pero lo raro es que qué pasa que el demonio se queda tan tranquilo una vez que haya matado a su madre, porque no sigue. Sí, claro, no, porque tendría, no ha seguido. No porque si ya ya está ya está endemoniado, qué pasa que él mismo se hace un exorcismo y sale para afuera. En el caso de Kemper. Es una meta. En algún momento todos nosotros, y tú lo sabes bien, tenemos una parte de luz y otra parte de sombra. Y hay gente que tiene más sombra que luz y otra gente que tiene más luz que sombra. En el, ca en el caso de Kemper, evidentemente, hay más sombra que luz. A mí hay una pregunta que, que os hago, los doy, sobre todo a, a ti y en el plano espiritual, un asesino de ese tipo, ¿Dónde va? ¿a dónde va? Buena pregunta. A ver, te voy a contestar según mi investigación. Estoy ¿vale? subiendo los, los, los espectadores a 3 millones con la pregunta que has hecho. A ver, te voy a contestar en base a mi experiencia. Eso siempre lo dejo claro, ¿vale? Porque eh, yo sé que hay gente que, que bueno, pues tiene una opinión. Sobre una base que ya está escrita con el tema de los espíritus, pero yo me he encontrado casos en investigaciones que he visto que el asesino, o sea, el espíritu del asesino sigue siendo eh, esa mente perturbada, ¿no? Porque para mí el espíritu es una mente, es un, lo que es una memoria que se queda eh, en el aire y sigue teniendo esa conducta asesina. Mm, no comparto. Eh, y tendría que investigarlo. Y si, que, y si quieres, recolector, un día lo investigamos juntos. No uh -huh. comparto el tema de los exorcismos. Porque uh -huh. eh, desde mi propia experiencia, yo sí que he tenido. Un, yo he canalizado a una asesina. Bueno, sí. a un asesino. Y a un asesino que Hugo está aquí presente. Y sí que tuvo una conducta eh, un tanto extraña cuando lo canalizo. Pero no puedo hablarte de posesión. Sí que eh, en ese momento yo estaba muy vulnerable. Era muy vulnerable, eh, sobre todo físicamente hablando, y sí que sí. recibo esta información y sí que vemos que ese asesino sigue siendo asesino, ¿no? Que yo puedo ser poseída y asesinar a alguien. No he vivido esa experiencia. Bueno, yo, eh, ni, ni la quiero vivir, <laughs> evidentemente. Me refiero, no puedo demostrarlo. Pero sí que he visto también asesinos en arrepentimiento. De hecho, he visto incluso víctimas. He hablado con espíritus que han sido víctimas de asesinos, que han perdonado e incluso los están esperando para perdonarlos en ese otro plano. O sea que eh, a tu pregunta, para contestarte, mm. puede, puede haber muchas respuestas que deberíamos ir analizando poco a poco y, y describiendo. Hubo un caso, que es el que te cuento de, de este asesino. Yo entro en un estado de shock de en un momento dado, de un tipo de mediunidad que me conecto uh -huh. y por lo visto sí que tengo una reacción agresiva porque intento escribir algo, eh, tiro la sal que había en la mesa en ese momento, empiezo a escribir en la sal e intento coger un cuchillo, pero no para agredir a nadie, sino para describir quién era. Luego en la escritura automática empieza a contar eh, este espíritu a través de mi mano quién era y hubo al, al informarse sí que coincide con un asesino de, de la época corrígeme si me equivoco Hugo, un asesino de, de una época eh, creo recordar que era londinense no era de Londres también de, de esa parte de creo que era londinense ahora que lo explique mejor porque claro yo entro en estado de shock y, no. y bueno ahí sí que vemos una conducta pero el espíritu por lo que yo he visto puede seguir siendo asesino o tiene o puede tener un acto de perdón. ¿Tú has tenido alguna, experien alguna experiencia en base a, a la pregunta que me haces? No, como experiencia no, menos mal. Sino <laughs> más, más, bien, más bien es por la investigación. Que... Me refiero, que si has investigación... presenciado en alguna en mm, conexión que hayas visto de alguien en mediúnica o algún sí, contacto. Por conexiones, conexiones transpersonales que se dicen muchas veces, no que una persona ha sido asesinada porque él antes se ha pactado esto. Ha sido asesinada porque antes se ha pactado. El asesino y, ¿Sí? la, y la asesinada lo han pactado ante, ante, afuera, ¿no? En donde sea, ¿no? Sí. Antes de vivir aquí. Entonces la han pactado. Sí. Y eso la ha pactado. Igual. O sea, ha sido una persona, ha sido eh, estrangulada porque ha pactado, antes de venir a la vida, que tenía que morir estrangulada y que tenía que estar, y esa persona la iba a matar. Pero, eso ¿no? ya podemos hablar. Uf, eh, claro. En la parte es que... Eso es un poco eh, duro, ¿no? Para... Duro, para entenderlo. Sí, para entenderlo, porque yo me pongo en el papel de una mamá que asesina a una hija y no puedo no puedo asimilar esa información. Eh, según constelaciones familiares, los asesinatos vienen eh, porque los hijos eh, repiten un patrón de conducta, o sea, es decir, el asesinado, la víctima, está mm. repitiendo eh, como víctima. De un maltrato que ha habido en el árbol genealógico. Maltratos de abuelos, abuelos, eh, abuelas, incluso asesinatos en bueno. guerra. Y es como uh -huh. que eh, de repente te topas con el asesino que va por la calle. Porque tenemos, además, hemos bueno, tenemos datos de, de víctimas que iban paseando y que de repente se encuentran a una persona que no tenía eh, pensamiento matar a esa persona y se lo encuentra. Y, y se produce el suceso. O sea, que en relación a, a este tema, claro, tendríamos que ir mirando si estamos hablando sobre registros acásicos, constelaciones familiares, eh, conducta psicológica, que sería lo más eh, terrenal, ¿no? Pero sí, sí que creo, sí que, creo que, que todo asesino con esas conductas de desviación psicológica... Son muy vulnerables, en el fondo son muy vulnerables. Pueden ser fuertes, pero son muy vulnerables. Muy vulnerables y absorben algún tipo de toxicidad que además hacen que se metan, eh, se introduzcan en, en su mente y visualicen cómo cometer el crimen. Porque esta gente, y sobre todo este señor, eh, que es del que estamos hablando, Edmund, eh, es como que mmm, va haciendo, va realizando la acción y está muy seguro de lo que tiene que hacer. Hablamos de alguien que además tiene un protocolo desde la infancia que eh, es un protocolo de rituales. Lo que te he comentado eh, sí, sí, del sí. animal, el tótem en un altar. Yo cuando leo esta información veo que es un niño que o ha tenido contacto por su familia con, con algún tipo de ritualización, religión, etcétera, o bien sí que se ha podido informar, pero es que hablamos de una edad muy temprana, que es lo que me choca, ¿no? ¿De dónde viene esa, esa parte, ese conocimiento de, esa de ofrenda? Claro, porque es que además él tiene una conducta de ofrendas eh, ancestrales, ¿eh? Porque sí. todos sabemos que los rituales, las ofrendas es fruta o algunas veces carne, pero no humana, ¿vale? Rituales me refiero en estado positivo, ya los otros no los desconozco pero sí que describe como si fuera otra personalidad, otra conducta que pudiera ser o de otra vida o de alguien que le está diciendo algo. Claro, efectivamente, nosotros y vuelvo a repetirte, tú sabes que nuestro tenemos guías y nuestros guías normalmente son buenos. Pero ¿quién te dice que no tengamos eso en los como los dibujitos animados, ¿no? El ángel hmm. que está en uno y el demonio que está en el otro. Sí. Quizás Edmund tenía ese demonio ahí bien puesto. O quizás, que nunca se sabe, ¿no? Eh, venía a hacer lo que él tenía que hacer. Que eso también es una pregunta. ¿Realmente tenía que matar a esa persona? Que ya estaba escrito. Que iban a morir a manos de Edmund. Eh, que esa fuera su misión. Pues, eh, claro. Hombre, Silar... Es hilar muy fino, pero a lo mejor. A lo mejor las misiones que tenemos no son todas, por decirlo de alguna manera, buenas. Es decir, eh, a lo mejor también eh, con el significado que tenemos nosotros de la muerte. Que lo tenemos a lo mejor un tanto exagerado. Eh, a lo mejor hay personas que su misión. Su misión es esa. A mí lo que me gustaría destacar es que a este señor le metieron ocho cadenas perpetuas en, eh, eh, o sea, pues eso, que no salía... Por el cuerpo, ¿no? <risa> <risa> en su, claro, por lo alto que era. Porque por con una no, no, por una no valía. Con una no era suficiente. Y según parece, le han querido, eh, claro, como, como le ven tan, tan oso teddy, o eh, le han querido como sacar, como, venga, Vax, es que en el fondo es un tío que no, que no va a hacer daño a nadie y el tío se Buena niega. Gente se niega a salir de la cárcel porque yo creo que realmente también él se da un poco de miedo y él sabe que 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 como que como le pongan enfrente de un instituto pues eh, pues eso es la matanza de Texas o sea un abuelo o frente a un ¿Cómo se llama esto? De un de, de anciano. Sí, un una... Sí, pero también puede ser por el miedo a lo que le hagan. Porque la gente también será consciente de quién está dentro, quién puede salir. Es una historia que sale en los medios de comunicación. Es decir, este señor ya le pone en cara a mucha gente. A mí me daría miedo salir y que un grupo de personas acabara con mi vida. No siento que alguien con un perfil psicológico, sociópata, psicópata, eh, ahora le importe si va a matar a alguien. A ver, es mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo lo que, lo que creo es eh, que, que lo que tiene más miedo es ahora desenvolverse en el sistema. Porque ahora ya no hay una madre. Y esta gente además se apoya mucho en la madre. Además, eh, muchos de los asesinos han matado a su madre y las han tenido encerradas en casa, en el armario, en una caja, y la han tenido ahí honrándola. Hugo se ríe, pero, pero a ver, es cierto... No, tú puedes ir a la película de la psicosis. Claro. Está basado en, en sí, 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 que de hecho ese, esa psicosis, nunca mejor dicho, ese desdoblamiento no eh, energético y además eh, esa doble personalidad que, que transforma la voz, ¿verdad? Eh, este hombre... Eh, este señor, este hombre, este señor Edmund, el chavalito, chavalito, vamos a un eh, eh, ¿Habéis hablado antes de la serie? Porque sí que he leído que había sí, que han hecho una serie, serie, o sea, hay una serie, ¿no? Basada en este en este asesino. Bueno, en él no, hay una serie que se llama Mindhunter que ¿Sí? es de la, la mente de los asesinos, está en Netflix. ¿Sí? Eh, la mayoría de los capítulos la lo dirige David Fischer que es el director de Seven, entre otras, y además oh, se nota muchísimo. Increíble, en increíble. Eh, eh, y Kemper tiene un papel bastante, bastante importante en la serie ¿eh? Porque los uh -huh. investigadores recurren a él para ver qué, por cómo piensa un asesino uh -huh. Y a través de él, eh, como en el caso del Silencio de los Corderos Que cogen a Buffalo Bill a través de Aníbal Lester ¿vale? uh -huh. Que además la película es también de David Fischer Pues empiezan a hablar con él para ver qué es lo que piensa, qué, es ser, qué se le mueve a un asesino en serie para matar. Mm. Y a través de eso empiezan a coger pistas, a hablar con unos, con otros, y es cuando la serie se basa, bueno, principalmente es cuando el, el FBI abre un departamento para investigar asesinatos y asesinos en serie, porque antes, fíjate, tú, fíjate en Estados Unidos, con 300 millones de personas creo, que son ahora mismo, 300 y pico, es pues una pasada, ¿no? No, 300 millones, no, no habrá más. Va, seguro. ¿no? Mm -hmm. Es una pasada de gente que por allí y hay gente que. y campos tan enormes con una casa en el quinto pino que hay asesinos por ahí que matan y al cabo de los años, como fue el caso del asesino del zodiaco, que, que han dejado de matar y no la han cogido. O yes. sea, yeah. hay asesinos que han matado durante años y no la han cogido. Porque es un país tan grande que no. Si es difícil aquí en España. Y somos. Y somos 37 millones de habitantes, más o menos. En, es, Estados Unidos, en Estados Unidos, imagínate. Entonces estamos hablando de que si existe el crimen perfecto. Evidentemente existe el crimen perfecto. Porque es una pregunta además que se, siempre se ha formulado, ¿no? Porque siempre, incluso, bueno, siempre, no siempre, en, en muchas de las historias de los asesinos, ¿se ha sabido quién era? a lo largo de los años incluso ese asesino ya había fallecido de mayor, ¿no? O sea, claro. vemos también que incluso pequeñas pruebas que aparecen al cabo de mucho tiempo, pequeñas y absurdas, ¿no? Porque yo he leído datos como como encontrar a lo mejor un destornillador en una alcantarilla, o sea, cositas muy puntuales de qué dice, que dices, madre mía, es que al cabo de tantos años se han encontrado una prueba y se lo ha encontrado un señor que iba paseando con el perro y el perro ha visto el destornillador, o sea, se crea además, sí. se empiezan a atar datos hasta llegar a, a ese punto. Creo que también tienes que tener en cuenta una cosa, Mercedes y Hugo, que antiguamente no hay mmm, la ciencia que hay actualmente, ¿no? Imagínate en 1930 y tanto, 1950 y tanto, 60, eh, no hay tanta información ni tanta ciencia para ver datos. Huellas dactilares empiezan a recopilarse, sobre todo cuando empiezan los estudios del FBI, es cuando se pone más énfasis en, en descubrir ese tipo de personajes... Porque antes era un asesino, bueno, pero ahora mismo, a día de hoy, tenemos muchísima información. Internet, pone cualquier persona Edmund Kemper en YouTube y salen 60 reportajes. Pero antiguamente, eso pasó en los años 60, 70, 80 también eh, aproximadamente. Y tú no tenías esa información de que existía en un Kempel. en España. Yo con, con 80, o sea, con 10 años, con 82, yo estaba con Narajito en el Mundial de España. Y había un tío matando por ahí, gente. ¿Sabes? Claro, no tengo mi. Entonces no sabemos nada de eso. Sí, sí, eso es así. Y es la información. Ahora sí tenemos muchísima información y aún así hay gente que mata. Hay un caso muy evidente que es el caso de Jack, el destripador. Aún. A día de hoy no se sabe quién es. Se cree que puede ser, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue. Hombre, pero, eso... ¿Pero piensa que ese caso... A ver, eh, sí, a ver. Ahí está, hablamos también de, es de, que, de, que el sistema... ¿no? Ahí estamos hablando de una época en la que la gente del East End eh, moría de hambre, moría de frío, moría porque su vida era pues eh, hablando a, en plata, una mierda, ¿vale? Mientras la gente del West End pero, pero, pero plata, ¿no? vivía de maravilla en sus casas calentitas, con comida, es decir, las diferencias que había eran brutales en la época victoriana en, en Londres. Eh, a ver, que luego, con el tema de Jack el Destripador, eh, se ha dicho que era un nieto de la reina Victoria. Eh, que estaba muy cubierto. Pues, hombre, a mí, como, a mí como tesis. ¿A mí qué quieres que te diga? No, la veo bastante. La veo bastante posible. Pero. Mm, a ver, es que. Eh, a ver, si ahora algunos grupos hacen. y deshacen a su antojo algunos grupos de poder. Imagínate antes, cuando no había internet, cuando no había libros y cuando la policía. Eh, era muy, muy corrupta, como era el caso de la policía londinense eh, a finales de, pues en el 1880 y 28, tantos. 28 cuando pasa lo de Jack. Eso, eso es, o sea, a ver, hay varias, yo sé que hay varias teorías sobre Jack el Destripador, pero si me mmm, quiero inclinar por alguna, me cuadra, me cuadra mucho la del nieto de la reina. ¿Qué queréis, que, sí, os, Qué queréis que os diga. Yo os doy mi, mi versión de los hechos. Sí, pero hay, da, hay otras dos que no. Que hay una que se descubre un, también un utensilio, una tela de o la sangre y se lo, lo ponen como un chaval. En aquella época era ya un anciano con 27 años que era polaco. Mm, y después sí. al, el carnicero, el carnicero, uno de los, de los carniceros, el compañero, posiblemente lo ve. Un carnicero que después muere de sífilis. Uh -huh. y, y por supuesto la sífilis no, supuestamente, yo no he tenido sífilis nunca <laughs> digo yo no sé no sé si esto es desvario que tengo o será eso eh, pues resulta que en, la mente empieza a desvariar y a ver fantasmas y a ver cosas donde no las hay y es una de las teorías también muy pausibles. ¿eh? Que hay una película, que la habréis visto, supongo, que es de Johnny Depp, que se llama Desde el Infierno, uh -huh, que está basada sí. en una carta, porque ya de manda cartitas de amor, ¿no? Pero manda cartitas, es con Lanyard cachondándose de ello. Uh -huh. Y mandándole trocitos de riñones en algunos casos. O la carta esta que se llama Desde el Infierno. ¿no? Eh, a ver... Eh, piensa también que esta a ver esta película si no recuerdo mal está sacada está sacada del libro eh, desde el infierno sí, sí. Eh, eh, esta película mm, basa su tesis en eh, y, y, y eso son pruebas reales en uno de los asesinatos ya eh, que el destripador con una tiza pinta sobre una pared sí. y, el, y el, el, el jefe supremo de Scotland Yard, que mmm, siguiendo un poco el, el hilo de, de la historia, pues pertenece a un grupo eh, de la masonería inglesa, ordena automáticamente borrar esa, esa, eh, ese, ese texto que han escrito con, con tiza. Es decir, eh, querían eliminar pruebas, ¿vale? Eh, de todas las maneras posibles y curiosamente, de Scotland Yard, eh, eh, vamos a ver qué estaba qué estaba ocultando, ¿vale? Um, como decía antes, la policía era muy corrupta. Perfectamente podrían también intentar que la gente no se pusiera nerviosa, pues para que los de un lado no se enfadaran mucho y los del otro si, siguieran viviendo eh, tranquilos. Pero la teoría que sigue, la teoría de esa película o de ese libro, como, como queráis, eh, a mí me parece, vamos, o sea, que creo que se, mmm, se sustenta bastante bien. Claro, no tenemos tampoco partidas de nacimiento de ningún niño eh, relacionado con el nieto de la reina. Claro, lógicamente todo eso, todo eso estaba completamente eh, tapado. Pero mmm, yo hace poco me leí el libro. Y curiosamente, nosotros hace poco estuvimos en, en Londres y estuvimos en Piccadilly. Y, y, solo de pensar que habíamos estado por allí y que debajo, posiblemente, había un espacio donde se reunían estas personas, esta masonería que tenía tanto poder, porque es que tenía mucho poder, es que era exagerado. O sea, no había nada. O sea, ante todo estaba, eh, ante, todo, ante todo estaba la Reina Victoria. Y ante todo estaba el imperio británico. No podía haber nadie que pudiera eh, hacer caer al Imperio Británico. Entonces, claro, mmm, yo creo que se sustenta bastante bien. Hay más teorías por ahí sobre ya que el destripador. Pero vamos, una cosa está clara. La persona que lo hizo tenía conocimientos de medicina mmm, casi como un médico. Casi como un médico. Ya mm, está claro. Es eh, bastante interesante toda esa parte donde el tío hace la corta justo en los sitios donde tiene que cortar, eh, disecciona el cadáver, sobre todo de la última prostituta que mata, que la descuartiza totalmente, pone cada una de sus cosas, de los órganos en su sitio. Eh, pero también es curioso que después deje de matar. ¿Qué pasa? ¿Desaparece? Eh, a ver. ¿Desaparece, no? ¿Por qué? Eh, vamos a ver si es, es que no quiero yo tampoco quiero hacer un si alguien quiere leer el libro o ver la película vamos yo le recomiendo el libro vale pero es que tiene mucho más trasfondo de lo que de lo que parece el tema de el tema de Jack el destripador o sea la cosa no queda en un en una persona que que se le va la cabeza y se pone a matar prostitutas porque a mí me apetece matar prostitutas se va a un grupo determinado por una razón determinada. O sea, eh, hay, hay una tesis que dice que hay un grupo de prostitutas que intentan, digamos, eh, hacer chantaje a la misma corona británica. Y la, lógicamente la Reina Victoria no va a permitir que venga, pero ni un grupo de prostitutas ni un grupo de ricos. O sea, nadie le va a hacer chantaje al imperio, al imperio británico. Entonces, eh, pero a ver, eso son, son tesis, son cosas que están ahí, son pensamientos de, de una persona que, que, a ver, a mí, como decía antes, a mí me parecen bastante lógicos, bastante lógicos. Sabéis, creo que eh, nuestro amigo Edmund tiene celos, porque de repente habéis empezado a hablar de otro asesino. Creo que eh, el tema de Jack el Destripador, si os parece bien, podemos hablarlo, desarrollarlo en otro programa. E invitar a gente también que bueno pues que tenga conocimiento o incluso que, que ponga sus, sus ideas. Sus, eh, su... Es que me está quitando el micrófono, Hugo. Por eso a me me estoy riendo. Me, A mí me gustaría solo dejar un, un pequeño detalle. Eh, uno de los asesinatos. Son, bueno, de, de los asesinatos de Jack el Destripador Son asesinatos rituales. Y una de las prostitutas muere igual que el constructor del templo del rey Salomón. Vale. Eh, yo ahí lo dejo. Para el programa, ¿no? Para cuando hablemos. <laughs> cuando hablemos ya ¿vale? el próximo programa. Más Vamos. que nada porque esta, esta teoría va enfocada. Va enfocada eh, por ese. por ese camino. Es decir. Empezar el siglo con un acto eh, brutal, porque según algunas personas eh, todos los siglos han empezado con algo grandioso, ¿vale? Entonces yo ahí dejo esa, dejo esa idea que no es mía lógicamente, que es de una persona que ha escrito un libro, pero, pero ahí lo dejo, la masonería. La masonería es bastante algo bastante interesante. Y no me extraña lo de empezar eh, los siglos con, con miedo, porque todavía me acuerdo del paso al siglo XXI, lo que dieron con los ordenadores. Que, que los ordenadores iban a estropear, que el siglo... ¿No acordé de eso? Sí, sí. Bueno, hay que ver todo el mundo acojonado. Pues, pues, <laughs> sí. No me extraña el, el cambio de siglo, y más, ya no solamente de siglo, sino de milenio. Sí. Ahí lo de. Eh, Recolector, cuéntanos, sí. ¿nos puedes contar algo sobre esa obra que, que tienes en mente? Bueno, estoy haciendo. Ahora estoy haciendo dos cuadros. Y bueno, estoy, voy a llevar cinco cuadros dentro de poco. Uno de ellos es Uriel, un ángel, un arcángel, que me encanta. Y está ahí con, protegiendo a una, una niña con su luz. Y un bosque en tonos azules. Estoy haciendo un dibujo, un poco así en, en ensoñación. Y ahora me, ha, me han encargado tres cuadros bastante espirituales. Estoy muy contento y la verdad, muy, muy ilusionado. Que sobre los gurús indios de la India. ¿no? Y la verdad es que me está llevando bastante a unos caminos bastante chulos. Porque estoy conociendo un mundo que desconocía. O sea, había escuchado, ¿no? De, eh, los mahamas o después los de los Sigru así que se llaman y, y los hindúes pero ese mundo de sabios lo desconocía y me está gustando son hablan mucho de los estadios de conciencia que son ocho para ello el último es la unión con dios y, y lo que más me mola es que mm, la conciencia es como si se unieran con, con la fuente y no había nada, ¿no? O sea, no es una unión total con el universo. Y eso, eso esas cosas a mí me gustan. Uh -huh. Como buen recolector de almas, uh -huh. evidentemente. Sí, porque los oyentes estarán pensando, ¿qué está diciendo este hombre ahora de pintura? Pues es que esta el la, recolector es de sí, almas sí. Tiene, tiene muchas cositas más que presentarnos. El escritor, sí, claro. pero bueno, más adelante también hablaremos de, de estos temas. Eh, ¿Has pensado? ¿Hacer un retrato de Edmund? No. <laughs> no, la verdad, no es mi tipo. No tienes, ¿No tienes un lienzo tan grande para hacerle? El retrato, sí, hombre, un, hombre un, el cuerpo no. Edmund no me mola, ¿no? Es un... Ese estilo de cuadro no, no lo canalizas bien. No, ¿verdad? Yo cuando estuve hablando con él. Pues la verdad que me pareció un tío interesante, ¿no? un tío inteligente sobre todo, ¿eh? uh -huh. porque hay muchos tipos de inteligencia. Y ese tipo de inteligencia tan. que lo ves en los ojos. Hay gente que ves en los ojos que son inteligentes. Uh -huh. Hay otros que se ponen gafas de sol y no ves nada. Pero ese, ese, ese tipo, cuando yo lo entrevisté, estuve allí en la cárcel con él un rato, no mucho. Me dieron unos 20, 25 minutos. Eh, por cierto, me comí un bistec. Uh -huh. Él solamente lo ella lo miraba. Le echaba un vistazo de vez en cuando y uh -huh. miraba el bistec y me miraba a mí. Uh -huh. comparaba, no sé claro, si... comparaba, claro. Comparaba. No sé qué le gustaba más. Si el bistec. <laughs> o yo o tu cuello apetitoso, ¿no? <laughs> sí, claro. Pero no era vampiro. ¿no? Eso otro día contaré una historia de vampiro. Sí. Pero es muy. Un... Ese bigote. Esa boquita debajo de ese bigote algo esconde. Y ya para finalizar, eh, Recolector, ¿eh? ¿qué es para ti la muerte? Ahí te he pillado, ¿verdad? Eh? Es una pregunta que solemos hacer a nuestros invitados. ¿Qué es para ti la muerte? Pues para mí la muerte es un cambio de estado de conciencia. Mm -hmm. Igual que el nacimiento, que no lo recordamos que me, gusta, me gustaría recordarlo contigo, ¿vale? Uh -huh. Pero yo, es, yo pienso que es un cambio de conciencia a otro, a otro punto, a otro, no sé si llamarlo nivel o, o espacio, o, uh -huh. no lo sé bien, ¿no? pero es un... A mí me gustaría, yo siempre lo he dicho, ¿eh? mis, mis hijos y cuando lo hablo con mi madre, a mí sí me gustaría verme morir. No me gustaría dormir, morir durmiendo. Uh -huh. Yo quería saber qué es lo que pasa Quería estar vivo, evidentemente, porque antes de morirse que está vivo. Sería <laughs> un libro grande. <laughs> yo estaba muerto y mira me he vuelto a morir. Ya la estalteando, Miguel. Pero no. Es algo que, que me gustaría verlo, ¿no? Ver eso. ¿Qué que pasa, no? Y, y ese mundo de los sueños, yo creo que tiene que estar muy entremezclado entre una realidad que no vemos y que no comprendemos. Sí. A lo que, y el mundo de los sueños. Sí. Tiene que ser algo muy, muy sutil uh -huh. en una especie de, de membrana hilada muy finamente. Sí, hablaremos, o sea, hablaremos también de ese tema porque te va a gustar y si quieres además podemos intercambiar opinión. ¿Dónde podemos escucharte? Porque me ha dicho un pajarito que tienes un programa de radio. Sí, tengo uno. <laughs> <laughs> Se llama La Barca de Caronte y lo podía escuchar en Elite Radio. Bien, eh, también tocáis temas bastante interesantes. El otro día yo estuve escuchando... Eh, un programa que estabais hablando de, de la película El nombre de la rosa. Eh, sí. Además, para mí es muy interesante, ¿no? Porque eh, se si os ve en la pantalla. A nosotros no se nos ve todavía, pero eh, de momento, de momento, de momento. Pero a vosotros sí que se si os ve y además se puede ir a veros allí. Sí, si sí, nos puede venir a ver. Sí, además, regálame un caramelo todo el que viene. Ah, muy bien. Un <laughs> caramelo vea. normal firmado por Edmund, <laughs> de la firma Edmund. El caramelo tiene un matiz, ¿eh? Y es, es el mismo caramelo. <laughs> muy bien, pues con eso nos quedamos. Iremos a visitarte para coger ese caramelo y disfrutar de, de tu programa y de tus compañeros. Recolector, vamos a irnos a dormir. Eh, vamos uh -huh. a protegernos vamos a cerrar las puertas para que ningún asesino en serie venga esta noche a visitarnos deseamos que, que estés con nosotros en, en algún momento otro, otro programa y Gracias. agradecer eh, el tiempo que has tenido para nuestros oyentes para explicarnos la historia y la vida de, de este gran hombre sí <laughs> es un chiquitín, chiquitín buena gente buena gente pero le daba por matar que vamos a hacerle cada es que no todo el mundo no todo el mundo es de la misma forma ¿qué le vamos a hacer? Eh, Recolector muchísimas gracias por todo y, y nada, que nos vemos nos vemos pronto, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? de verdad me lo he pasado muy bien eh, Muchas gracias, hasta luego Recolector Adiós Interesante esta noche un programa terrorífico pero ante todo con, con un poquito de humor no hay que también eh, colocar matices felices eh, interesantes graciosos porque ya es bastante tétrico saber que hay una parte de, del ser humano que puede llegar a cometer esas atrocidades y sobre todo volver a destacar la importancia que que hay que darle a la educación de un niño, porque es la base, es la base fundamental de, del comportamiento que, que luego puede tener. Sí que es cierto que podemos eh, escuchar habitualmente, es que mi hijo se ha juntado con un grupo de personas, antes no era así, pero bueno, mmm, yo soy de las que pienso que nuestros hijos no se juntan con ciertas personas si no necesitan ciertos comportamientos y... Y detectan bueno, pues un calor familiar, respeto y sobre todo explicarles las, las cosas eh, en base a la edad que tengan. Hugo, con, con este programa ya terminamos esta noche. Volveremos los lunes con este apartado de misterio, terror. Vuelvo a decir lo que he colocado en Facebook, lo que he escrito en Facebook, que para mí los muertos, no son los que me dan miedo, sino los vivos. Buenas noches.